partieron. El Marqués en el primer lugar, lo sigue por fuera Quimet por el centro. Quimet toma el primer lugar, segundo el Marqués, Tato Regalón por fuera, va pasando al segundo, el tercero el Marqués. En el cuarto lugar, Azule Cototo, en el quinto que pasa negro, sexto Allan Blackley, séptimo Golden Image. El octavo, viene corriendo Bello Forever. En el noveno, Tren del Lago. Último 55, que hay un jinete en Star Wars. Se trata de Traveler Trainer. Están girando la curva, Quimet. En el primer lugar, Siete Cuerpos. Segundo, Tato Regalón. Tercero, el Marqués. Cuarto, que pasa negro. En el quinto, Azule Cototo. Sexto, Allan Blackley. Séptimo, Bello Forever. El octavo lugar, Tren del Lago. Están entrando a tierra derecha. Quimete la delantera. Cuatro Cuerpos. Segundo, Tato Regalón. Tercero, que pasa negro. En el cuarto, el Marqués. En el quinto, Azule Cototo. En el sexto lugar, Bello Forever. Para enfrentar los últimos 200. Quimete la delantera. Segundo, Tato Regalón. Está a tres cuerpos del puntero. Y sigue cortando distancia. En el tercero, el Marqués. El cuarto, Azule Cototo. Porro, igualando Tato Regalón al primero, segundo, Azule Cototo por los palos, atropellando Bello Forever, igualando Bello Forever por fuera, estaría atropellada Tren del Lago y gana Bello Forever. El segundo lo define Tren del Lago con Azule Cototo, el cuarto Golden Image, séptimo que pasa negro, el octavo para Quimet, último lugar es Allan Blackley, 55. Lo tomamos en cuenta, Montalcino Royal quedó parado, recién enfrenta a los 50 metros finales.